Reciban un cordial eh, saludo, como ya me presento en muchos de los videos que estoy desarrollando. Mi nombre es Elvis Orellán Espinosa. Eh, soy psicólogo de profesión. Tengo 12 años de experiencia eh, profesional en lo que es el término de la psicología aplicada y más concretamente en lo que es la psicología social y, y también la organizacional. Eh, tengo también una maestría en lo que es eh, estudios o, bueno, ciencias sociales, eh, concretamente en desarrollo local. El día de hoy vamos a hacer una, una conferencia sobre eh, la corriente psicológica denominada el conductismo. sí, que, que valga la redundancia, es parte de las corrientes psicológicas eh, que ya tengo una conferencia respecto a esto. Y que les invito a que, a que me sigan en, en mi canal en YouTube, donde que tengo colgado esta, esta conferencia que se denomina Corrientes Psicológicas. ¿ya? Ahí hago como una introducción de lo que es el, el conductismo y las diferentes corrientes. O escuelas psicológicas. Entonces ese es como un, como un video de antecedente a este de aquí. Les recomiendo y para que... Los que les guste este tema, complementen con la información que van a recibir aquí. También invitarles a mis diferentes redes sociales. En el caso, cualquier cosa de asesorías a nivel individual, eh, familiar, organizacional, educativo incluso, eh, o social, pues estoy a las órdenes en lo que es la psicología aplicada desde la mirada psicológica. Eh, aquí está mi número de teléfono en pantalla, que es acá en el Ecuador, con el código 593- eh, y de ahí el, el número acá en el Ecuador es 995 38 75 Si están dentro del Ecuador, le quitan el 593 y es el 0. Ya así, así funcionan los números acá en el Ecuador para los que desconozcan. Y bueno, en las diferentes redes sociales en Facebook que me ayudan a compartir estos videos si es que les interesa, por supuesto, eh, este campo que es la psicología. Y eh, también estamos, bueno, como ya les mencioné en YouTube, que se pueden suscribir a mi canal que está mi nombre también, eh, Instagram, eh, Twitter, Blogger, LinkedIn. Esas son los, las redes sociales en las cuales estamos. Pero principalmente les invito a Facebook y a YouTube. Eh, bueno, vamos con lo que es el, el, el conductismo. Les había dicho que es parte de una de, una, de, una, de, una de las corrientes o escuelas psicológicas. Eh, eh, y ustedes ven aquí una imagen que he tomado mm, del perro de, de Pavlov, que es uno de los conductistas que, o de los pioneros en el, en el conductismo. Eh, esta corriente eh, es muy relevante para, el, para la, la, la psicología, ya que eh, toma la, la versión de causa-efecto, ¿sí? o estímulo-respuesta. Digamos, ese es el principio básico del conductismo. Y bueno... ¿Por qué he puesto un perro y, y por qué se le toma el perro de Pavlov, que es un, un experimento? Porque la, el conductismo eh, ha hecho muchos, valga la redundancia otra vez, ha hecho muchos experimentos con animales, incluso hasta con niños. Eh, lamentablemente, esa es una de las cuest cuestiones que hay que cuestionar el conductismo, algunos experimentos que se hicieron con bebés y con niños. Y bueno, principalmente se ha hecho más con, con animales. Eh, entonces, eh, con ratas, con perros y con otro, otro, otras especies también. Ahora, esto como una perspectiva introductoria. Eh, las corrientes psicológicas, tengo una videoconferencia, lo que es corrientes psicológicas, que ya les había dicho, eh, son eh, el conductismo, que es la que vamos a revisar el día de hoy, el psicoanálisis, que también ya, ya tengo una conferencia sobre el psicoanálisis y lo que es la psicología analítica. Entonces, les invito también a sí mismo a mi canal de YouTube a que vean esa conferencia, a los que les interesa también el psicoanálisis. Posteriormente haré otras conferencias sobre lo que es la psicología humanista, la psicología cognitiva, la psicología sistémica y una de las más importantes, la metapsicología, ¿sí? Porque a veces es necesario hablar de metapsicología y eso para muchos psicólogos desconoce y, sin embargo, es muy importante. Eh... Eso en cuanto a las corrientes psicológicas. Eh, ya lo que es el conductismo en sí mismo surge principalmente en Estados Unidos, pero también si hay autores rusos, como el mismo Pavlov, me parece que es ruso, y otros autores rusos y europeos, pero digamos tu, tuvo sus antecedentes en el siglo XIX e inicios del siglo XX, pero ya con fuerza lo tomó en Estados Unidos, especialmente entre las dos guerras mundiales, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, más o menos entre las décadas 30 y 40 del siglo XX. Entonces, en ese, en ese contexto, eh, principal, principalmente surge el, el conductismo, pero como les dije, ya hay sus antecedentes en Europa y en Rusia. Ya, digamos, ¿cuáles son lo, las variables o los componentes de la psicología conductista? Son las conductas los comportamientos, las competencias, habilidades y destrezas. Esos son los objetos o, los, o, los, o las variables del, del, del conductismo. A eso se dedica el conductismo, a mirar esa, esos componentes. Principalmente, aunque bueno, pueden haber otras más, pero principalmente a esas de ahí. Eh, ya, bueno, eh, las conductas para el conductismo son puramente... Observables, ya el conductismo casi no cree en el, el, el conductismo radical y, y puro y duro, como se dice. No cree en aspectos como, por ejemplo, el inconsciente, que es materia del psicoanálisis. No cree en las emociones, ni en los sentimientos, ni, lo, ni en las cogniciones, en, lo, en el pensamiento, en la memoria. En eso, no solamente lo que es observable a través de los ojos, principalmente, pero también de los sentidos. Por eso es que es una, una perspectiva bastante experimental. Basada en, en observaciones, ¿ya? Y además en causa-efecto. Como se menciona aquí, los principales autores son Pavlov, Watson, Bandura, aunque Bandura también tiene relación con el cognitivismo, que es otra de las corrientes, pero bueno, podemos también catalogarlo como un conductista, y David McClellan, ¿sí? Y bueno, otra, otra que vamos a revisar también, que no lo he puesto aquí, pero que ya lo vamos a revisar, que es eh, Esther Vilar. Ya, que es más contemporánea, digamos, ya desde la década de los 70 más o menos, del siglo XX. Bueno, uno de los más importantes eh, es Skinner. Ahora, hay muchos otros autores que uno sí estudia en, 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 las, en, las, en, en los primeros años de psicología, eh, porque digamos, cuando uno estudia psicología tiene diferentes especializaciones eh, y uno toma especialización en el tercer, tercer año de psicología en las universidades, en la mayoría de universidades. Ahora creo que en algunas universidades incluso se, y principalmente en la que yo estudié, se toma ya la, la especialización desde el, desde el inicio, pero, pero aún así estudian ciclos comunes, dos años, y dentro de eso se estudia el conductismo, el psicoanálisis y todas las corrientes psicológicas. Eh, les voy a ser muy sincero, yo no he profundizado directamente en ninguno de los autores conductistas, ya a pesar de que uno se utiliza eh, mucho el conductismo, pero, pero no he profundizado, eh, digamos, de fuente primaria lo que es el conductismo, como sí lo he hecho, por ejemplo, con algunos autores del psicoanálisis, y ahí, ahí lo menciono en mi videoconferencia sobre el psicoanálisis, pero en el conductismo no he tenido o no tengo... Los, los libros, a lo menos de los clásicos, de los primeros, no he podido profundizar en, en, en los libros, ni tengo libros de conductismo radical, lo que es las bases del conductismo. Eh, sin embargo, uno cuando estudia psicología y además también cuando lee de vez en cuando eh, algunas ramas del conductismo, eh, si sí se lee digamos de fuentes secundarias es decir de, de textos de textos generales donde están diferentes corrientes psicológicas entonces ahí uno sí ha estudiado tanto en la universidad como inclusive hasta la actualidad algunas cosas del conductismo pero no de fuente primaria no de los libros de cada uno de los conductistas aunque bueno hay un, hay una excepción que sí he, he leído un libro específico de una conductista que es de Esther viral que es Vilar perdón me chavé, de Esther Vilar, Sí, de ella sí he leído un libro que me parece importantísimo, pero de Skinner no he leído. Entonces, eh, Frederick Skinner es el, uno de los principales autores del conductismo y uno de los más conocidos y sobre todo fundadores eh, de inicios del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX estadounidense. Entonces, ¿cómo está aquí? Nace él en Estados Unidos. Eh, eh, a veces si tengo una pequeña muletilla de, de estar repitiendo ciertas cosas. Pero bueno, eh, ya lo corregí aquí en la, en la pantalla como pueden ustedes ver. Entonces nace en los Estados Unidos en el año 1900, 1904. Quería ser el, él quería ser escritor en su juventud. Además, después ya se hizo ateo por algunas experiencias de vida. Se hizo ateo. Eh, estudió psicología en la Universidad de Harvard de Harvard de harvard de Harvard sí en Estados Unidos graduándose y doctorándose en el año 1931 pero él estudió eh, en Harvard cuando aún la universidad esta no era tan relevante en materia de, 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 de psicología sí y en general ahora en cambio la la universidad de Harvard es una de las más poderosas y su, supuestamente las mejores a nivel internacional según estadísticas e indicadores eh, y rankings internacionales, pero cuando Skinner estudió ahí no era tan, tan. no era una de las mejores. ya. También fue docente en la Universidad de Minnesota, en la Universidad de, la, de, de, de Indiana eh, y en la Universidad de Harvard. ¿sí? En estas tres universidades él ha sido profesor e investigador. Sus aportes en la psicología basadas en el positivismo lógico estaban relacionadas con la experimentación, el análisis. Experimental del comportamiento animal y humano, el condicionamiento clásico, ¿sí? ¿Por qué? Porque su, sus, eh, sus aportes principales fueron, eh, fue uno de los fundadores del, del, de la, del conductismo norteamericano y del conductismo en general, uno de sus principales aportes es las leyes de causa-efecto, ¿sí? Basadas en el positivismo lógico, que es esta visión de la ciencia que es un, unificada, que es eh, única y que no hay realidades supuestamente para ellos no hay realidades eh, a medias digamos hay realidades y ya no, no depende mucho de, la, del, 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 de quien percibe sino de eh, sino de, eh, sino de que, la, que la realidad para ellos es única ¿sí? no hay medias realidades o, o no hay diversas realidades, para ellos supuestamente la realidad es única y eso pregona el positivismo lógico y además se basa en, la, en todas las leyes de causa-efecto o de estímulo-respuesta, eh, o de estímulo-respuesta, ¿ya? Eh, y por eso viene ahí lo, la perspectiva de, lo, de los condicionamientos y, y, y otras cosas que, que va a aportar el, el conductismo. Y principalmente la base es la experimentación con animales. Y también ha habido casos, como ya les dije, también experimentaba con, con niños. Eh, ya, eh, el conductismo no, ya lo mencioné esto también, pero está aquí escrito, el conductismo no acepta la existencia de emociones, de percepciones o pensamientos, ya que son aspectos no observables de la conducta de las personas. Mientras que la, que la conducta, valga la redundancia, es lo que sí se puede observar, principalmente la observación, ¿sí? pero puede ser también a través de los otros sentidos, pero principalmente el sentido de la observación. Eh, descubrió que las personas exhibirían una conducta deseada si recibieran recompensas, condicionantes o estímulos que ya había mencionado también por hacerlo tales, tales situaciones eh, que estas recompensas con como, como más eficaces eh, son más eficaces si siguen inmediatamente a la respuesta deseada si ¿sí? lo que uno quiere va condicionando eh, ya voy a explicar un poquito más de esto de aquí y que una conducta no premiada o que es castigada tiene pocas probabilidades de, de repetirse, ¿ya? Fue psicólogo, filósofo, inventor y escritor. Entonces, una de las cosas claves del, del conductismo y, y, de, y de Skinner y es justamente esto de las recompensas. Por ejemplo, eh, cuando eh, esto se, 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 se ha aplicado mucho en la educación primaria, secundaria, de antes de los noventas, de de ¿ya? De los, estamos hablando de los años 80, incluso hasta los 90. Hay profesores que hasta la actualidad aplican el conductismo y, y por supuesto, también padres y, 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 y madres y representantes de la familia también, eh, digamos, sin mucha conciencia de que son conductistas, se aplica el conductismo porque muchas de las ideas eh, que están en la sociedad, en las personas, eh, en los individuos, aunque no lo sepan, viene de ciertas corrientes de la psicología. Aunque nunca hayan estudiado ni psicoanálisis, ni psicología, ni conductismo, etc., hay personas que aplican, sí, eh, en este caso, el conductismo. Por ejemplo, cuando un niño se porta mal, antes de los, del código de la niñez y adolescencia, antes del año 2001, estamos hablando de los 80, s de los 90, cuando más o menos uno se acuerda, y bueno, mucho antes también, ¿qué hacían los papás o los mamás? El correazo, ¿sí? o la nalgada, como se dice. ¿Ya? O, o, o había mucha violencia. Entonces, eh, eso es el conductismo. es eh, No solamente eso, no, solamente, no estoy diciendo que el conductismo es igual a violencia, no, pero sí es una parte o una mínima parte del conductismo esto de si te portas mal, un correazo. Claro, algunos exageraban y, y no era un correazo, sino hasta eran, eran acciones más violentas contra los niños y contra los niños principalmente, niños y niñas. Y, y bueno, y los profesores también. Yo me acuerdo que en la época que yo estudié en la escuela, no, era, no había ni códigos de la niñez y adolescencia, no había ni esto del bullying ni del acoso, a pesar de que a veces nos acosaban mucho los compañeros, eh, o entre los mismos compañeros se acosaba, o a veces entre los mismos profesores. Me acuerdo que en la década de los 80 más o menos, hasta los 90 que estudié yo en la escuela, pues el profesor siempre tenía un un palo alado, pues, ya. Y antes, qué sería también en la época de mis abuelos, por ejemplo, de mis papás, o un palo alado si es que te portas mal o no escuchas o no estás rectito en la clase, un palazo. Ya, estilo, estilo militar. Sí. Incluso muchos todavía en parte siguen utilizando esto. Entonces, eh, en base a estímulos, que es el castigo para conductas negativas, conductas que no eran deseadas, un palazo o incluso un chirlazo. ¿sí? Tenía profesores o profesoras, más profesoras, que o con una tiza le daban a alguien que estaba durmiéndose o que no había dormido la noche anterior por alguna circunstancia, entonces un, con una tiza le, le botaban ahí en la cabeza o un manazo, por, por no saber la lección. Entonces, así, así nos educaban antes. Ya después, con el código de la niñez y adolescencia, ahora no hay como ni tocarles ni verles a veces a los niños. Entonces, eh, ¿cómo cambia la realidad? No? Entonces, el conductismo era muy fuerte antes del, del código de la niñez y adolescencia, especialmente con, la, con, con niños y adolescentes. Pero esto no solamente sucede en la escuela o en la familia, sino también sucede en los trabajos, por ejemplo, en la sociedad, en la política, etc. Entonces, eso es el conductismo eh, en, en cuestiones negativas. Ahora, si es que un profesor o alguien quería eh, tener eh, conductas positivas y veía que hay conductas que sí eran deseadas por el profesor de parte de los alumnos, entonces, ¿qué le hacía? Le, le, le premiaba, o como vemos, por ejemplo, en el Chavo del 8, venían con una estrellita aquí de, 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 de buen alumno, de buen comportamiento. ¿Sí? Entonces, ¿se comportaron o se.? o se portaron bien, digamos, en la escuela, o sacaron una buena nota, entonces les chellita. Incluso el tema de los abanderados. Disculpen que hable a nivel personal, en la escuela fui abanderado. Eh, creo que dos años, porque ese año algo pasó y, 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 y fui dos años abanderado del Ecuador, supuestamente. Bueno, no, no supuestamente, sino el mejor estudiante de la escuela. Y... y, y y eso, por ejemplo, es una actitud conductista de la escuela que se, que permanece hasta el día de hoy, ya. Entonces no solamente es con, con cuestiones negativas, sino con cuestiones positivas. Es decir, si es que un buen estudiante, entonces te mereces la bandera, entonces uno sale ahí a, a sacar pecho, digamos así en, en, la, en la fotografía o, o en los o en las fiestas de cantonización, entonces ahí sacando pecho que es del abanderado y todo eso, y incluso en el deporte. Sí, cuando te dan una medalla, cuando te dan una copa por ser el campeón, etc. Entonces, son premios a, a, a las conductas o, o los aspectos positivos. Entonces, eh, cuando la persona o, o el jefe o el profesor o el padre o la madre de familia quieren conductas que así sea, hay una versión, hay un capítulo de, no sé si les gusta la, 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 la serie que se llama Big Bang Theory de la Warner Bros. No sé cómo se pronuncia. Soy pésimo para el inglés. Entonces hay una, hay una, una, esta serie que es Big Bang Theory y donde Sheldon, que es el, que es el, el protagonista, el más famoso de, de, de esta serie, le va como condicionando a, una, a la novia de, 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 del compañero de departamento, del amigo. No me acuerdo los otros, los nombres de los otros. realmente Y le va condicionando con chocolates porque a la, a la, a la, porque a la a la novia del amigo le gustaban los chocolates. Entonces, cuando él quería una, una conducta positiva de ella, él le daba un chocolate porque sabía que a ella le gustaban los chocolates. Entonces, le iba condicionando para, para aplicar en, la, en, en, digamos, en, las, en, en esta serie, digamos así. Entonces, él, él iba condicionando con chocolates con el comportamiento que él deseaba de ella. Y bueno, esto también se aplica mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, ah, eh, para conquistarles, entre comillas, a las novias o a las enamoradas, entonces, eh, eh, florcitas o chocolatitos o, o regalitos, etcétera, en determinadas ocasiones para irle condicionando al enamoramiento. Y bueno, se les condiciona también a, a las chicas, digamos así, aunque los chicos no sean psicólogos ni sean conductistas, pero bueno, uno como psicólogo sabe que eso es conductismo, incluso en el trabajo, incluso en el trabajo, ¿ya? Cuando, por ejemplo, ahí, eh, le sacan la foto al mejor eh, trabajador de la semana o al mejor trabajador del mes, se han ido a los centros comerciales, en el caso, por ejemplo, acá en Cuenca, en el Azuay, en el Ecuador, y he visto en los centros comerciales, en, en algunas cadenas de, en cadenas de alimentos eh, a nivel transnacionales, digamos, eh, ponen ahí la foto del mejor empleado del mes o de la semana. Entonces, también son actitudes conductistas. Y en psicología laboral, en psicología del trabajo, se utiliza mucho eso. O si no se le da un sueldo adicional por determinado comportamiento. ¿ya? Entonces, en muchos trabajos se le pone ahí como que el empleado del mes, el que más chévere se ha comportado de acuerdo al jefe, por supuesto. Bueno, ahí el tema es cuál es el juez. Entonces, eh, esos son esquemas conductistas. Entonces, por eso digo que el conductismo en, su, en, en general no es malo. ¿sí? Y, y bueno quizás para muchos incluso un correazo o una nalgada sea más más eficaz que estarle gritando cada rato a un niño por ejemplo o estarle insultando a veces la, la, o, o no a veces sino muchas de las veces eh, la violencia psicológica contra una persona o contra los niños puede ser peor incluso a veces que una nalgada o, o darle un, un tate quieto y ya sin ir al abuso para muchos padres y, y madres hasta la actualidad lamentablemente hay estos códigos de la niñez y adolescencia desde el año 2001 y que ahora está también en reformar. Ahora no hay como, como le digo, ni verles porque todo es derechos de los niños y, no hay, y los padres incluso tienen miedo hasta de reprenderles en ciertas actitudes. Entonces se ha ido al exceso, se ha ido al otro extremo. Antes teníamos padres y, y profesores que eran súper violentos con los niños y... Y, y no pasaba nada, así era, e incluso algunos dicen, justifican eso diciendo que eso, eso es hasta mejor. Pero a partir de los 2001, 2007, incluso 2008, ya con esto de los códigos de la niñez y adolescencia, con las juntas de la niñez y adolescencia, con los juzgados de, de familia, etc., ya uno casi no les puede ni ver a los niños. Porque todo es eh, mala interpretación, que les está violentando, que les está. Eh, ya un padre de familia casi no tiene un poco autoridad como para poder poner ciertas reglas. Entonces, ¿por qué? Porque uno se encuentra, o como profesor, se encuentra en el en límite el de que hasta qué punto puede ser violencia o hasta qué punto le van a denunciar a uno. Entonces, es un tema de largo debate y donde se practican mucho los, los, los derechos y poco los deberes. Antes, en cambio, era demasiado los deberes y poco los derechos. Entonces, como que parece que se ha ido un poco al, al extremo, de extremo a extremo ahora ha dado la vuelta, en vez de mantener un término medio-medio, digamos así. Entonces, eh, digamos, esos son los aspectos del conductismo. Entonces, en la educación, ¿sí? en, 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 la, en la salud también, por supuesto, en el trabajo, en, los, en las parejas, en las familias, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí se va aplicando el, el conductismo de acuerdo a ciertas condiciones a, a, que uno quiere, entonces le va enchenando, digamos así, al, al, al que uno quiere condicionar. entonces Por eso, que con los perros, por ejemplo, en los, en los perros, en el entrenamiento de los perros o de los animales eh, domésticos, se les aplica mucho a conductismo. ¿sí? Al perro, para que juegue, lanza de la pelota, trae, lanza la pelota, trae, lanza la pelota, trae. Personalmente, tengo un, un, un perrito de mi familia que es bastante futbolista, entonces, el perro, cada rato, todo es con la pelota hasta para comer. Es con la pelota. Entonces, así son los perritos. ¿ya? Hay otros perros con los palos, etcétera, eh, se les lanza y, y echan los, los palos eh, o se lanzan al río, etcétera. Entonces, se aplica mucho en, en el entrenamiento de, de perros lo que es el conductismo, porque justamente eh, apunta. Pero no solamente a perros, sino hasta las personas, hasta los trabajadores, incluso en los medios de comunicación, ¿sí? Hay condicionamientos. Y vamos a ver algo, un tema interesante con eh, otra autora posteriormente. Otro de los grandes autores es David Maclela. Eh, en psicología laboral también se utiliza mucho a McClellan, eh, es un estadounidense, ya no es, del, no es del conductismo clásico, sino ya del conductismo después de los. ya en, las, ya en la segunda mitad del siglo XX principalmente, eh, o a mediados del siglo XX. Ya, eh, fue un psicólogo y estudió también sociología. Sus investigaciones son fundamentales respecto a lo que las organizaciones o empresas hagan corresponder mejor a las personas con los puestos de trabajo, ¿sí? Y para rediseñar el trabajo con el fin de maximizar su potencial de motivación. Entonces, esto se aplica, la, las teorías de mclellan se aplica mucho a la selección de personal. Porque la psicología laboral, por ejemplo, eh, surgió en, en el contexto de las industrias y sobre todo de los ejércitos para seleccionar a las personas, a los militares, ¿sí? Entonces... Eh, eso es muy importante los procesos de selección, ¿ya? Entonces, ¿cómo las personas eh, eh, um, se acoplan a, a puestos realmente diseñados, ¿ya? ¿Sí? Entonces, eso es conductismo, si una persona tiene un perfil, tiene habilidades y destrezas, tiene determinadas conductas, entonces, ¿cómo la selecciono para que se acople directamente a un puesto de trabajo, ¿ya? También acuñó el término competencias, que es muy utilizado en la actualidad, especialmente por una autora que no es psicóloga, sino es, es contadora, tiene un título de contadora y es una argentina que se llama Marta Ales, es una de las grandes expertas en, y gurús, digamos así, eh, a lo menos idolatrada por muchos psicólogos laborales, que es la gestión por competencias. Ya, aunque bueno ha hecho innovaciones a McLellan, pero digamos el gran aporte de McLellan es el término competencias, que se definen como la combinación de habilidades o conductas que las personas ponen en juego en diversas situaciones reales de trabajo, de acuerdo con los estándares de desempeño que determina una empresa. ¿sí? o propios de cada incluso propios de cada eh, profesional. Entonces, hay conductas determinadas que se requieren para determinados trabajos entonces comportamientos específicos y a eso se le llama competencias ya entonces seleccionamos en base a competencias a conductas que tengan las personas respecto a, a, a un cargo o a un puesto de trabajo otro de los aportes más relevantes es la teoría de las tres necesidades las necesidades de afiliación de logro y de poder de las personas ya entonces hay personas que tienen fuertes deseos de pertenecer a grupos sociales de ser aceptados por la sociedad ¿ya? hay personas que un poco como que nos vale eh, un poco, digamos así que lo que digan o piensen los demás de uno. Aunque bueno, en el fondo a veces eh, sí necesitamos una cierta aceptación de, de ciertos grupos o de ciertas personas, incluso en la misma familia, ya. Entonces tampoco es que los más radicales digamos no, no a mí me vale que, que, que lo que opinen la gente de, de uno, pues sí necesito una cierta, sí si tiene una, todas las personas tenemos una cierta necesidad de afiliación, de pertenecer a un grupo, a una familia, a una sociedad. Y por lo tanto, eh, aceptamos ciertas opiniones y, y, y preferencias que tienen el resto. Pero hay otros, en cambio, que ya, se, ya exageran. Es decir, solo viven de lo que los demás eh, digan u opinen. ¿ya? Y se sienten mal cuando no son aceptados por la sociedad. Pero, por ejemplo, los líderes poco les, les interesa lo que opinen. O muchos líderes, poco les. O, eh, o gente que es un poco más individual. No tan sumisa, poco le interesa que, que los, lo que digan o opinen los demás. ¿ya? Pero hay otros extremos, como les digo, que necesitan esta afiliación, eh, necesidad de afiliación, es decir, necesidad de pertenecer y de ser aceptados y recibir buenas opiniones de los demás. Entonces, esa es la necesidad de afiliación. Todos tenemos necesidad de afiliación, aunque algunos digan que no necesitan. Todos necesitamos la necesidad de afiliación. Unos más, otros no tanto, otros, otros, otros menos. Pero todos tenemos la necesidad de afiliación, de ser parte de, de un grupo, de una colectividad, de una sociedad, de una familia, etc. Otro de los componentes de las necesidades y el aporte de Malgreland, otra de las necesidades importantes de la teoría de las tres necesidades es la necesidad de logro. Es decir, quienes apuntan a una alta necesidad de logro se sienten impulsados eh, intensamente a alcanzar determinadas metas. ¿sí? En general, estas personas, en cambio, prefieren trabajar solas que en compañía de, de otras les gusta recibir retroalimentación sobre las tareas que desempeña. Entonces, tienen una alta capacidad de logro. Por ejemplo, los, los, los deportistas de élite, ¿sí? Tien, deben tener esta alta necesidad de logro. Son más individuales, quieren competir, son competi competidores, les gusta la competencia, les gusta lograr cosas, apuntan siempre a las metas. Entonces, es otra necesidad. Entonces, hay otras personas que, en cambio, tienen más necesidades de logro, otros que no tienen necesidad de logro, ¿sí? Más bien son medio mediocres, medio... No les gusta tener logros, no les importa el éxito, mientras que hay otros que son demasiadamente obsesionados por, por, por el logro y por el éxito y por la felicidad, ya. Entonces es otra de las necesidades. Pero como les digo, todos necesitamos eh, afiliación, todos necesitamos tener ciertos logros eh, y también todos necesitamos eh, poder. Y entonces, eh, unos más, otros menos, otros no tanto, intermedio. ¿sí? Entonces, hay, son las, que, las personas que necesitan, eh, tienen la alta necesidad de poder, son personas que disfrutan compitiendo con otras para ganar, por supuesto, eh, valoran mucho el reconocimiento social y buscan controlar a las otras personas de influir en su comportamiento, frecuentemente por motivos de egoístas. Quizás en nuestros políticos hayan muchas de estas necesidades de poder. Entonces, algunos tienen necesidad de poder económico. Otros de poder político para poder dominar a una sociedad, a una comunidad, a un país. Incluso algunos ya se pasan, quieren estar más de, de 5, 10, 15, 20, 60 años en el poder político. Pero también hay el poder económico. Hay mucha gente que ya con la plata y, y puede, quiere, piensa que puede comprar todo a las personas. Eh, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, algunos tienen la necesidad de poder y dentro de ese poder puede ser también no solamente el poder político, sino el poder económico, incluso el poder intelectual, ¿sí? O el, o el poder cultural. Eh, hay un autor también que complementa esto que yo les recomiendo que, si no estoy mal, es un sociólogo, se me fue el nombre, pero él habla de los diferentes, eh, ya, ya me acordé, es eh, Pierre Bourdieu, es un sociólogo que habla de las diversas, diversas formas de poder, o él le llama las necesidades, las necesidades de capital. Entonces él habla de un, de un capital o de un poder político, económico, pero también cultural. Entonces, complementando con Maglena, pero él es un sociólogo. Entonces, eh, todos necesitamos la, un, un cierto poder, ya, ya sea en, en, en las ramas que había dicho. Entonces, eh, buscan controlar e influir en el comportamiento de los demás. Sí. Entonces eh, eh, les recomiendo paralelo a esto de las necesidades de poder que tienen todas las personas tenemos necesidad de poder. Aunque algunos digan que no necesitan poder, hasta el más anarquista de los anarquistas necesita poder. Ya busca, aunque sea en su eh, en su más eh, digamos en en sus deseos ocultos digamos así. Entonces eh, entonces, estas son las tres necesidades de la teoría de Maclela, que es un, un conductista, pero también tiene otros rasgos de otras teorías o de otras corrientes, pero digamos que podríamos clasificarle dentro de lo que es el conductismo. Tres necesidades, teoría de las tres necesidades de, de, de Maclela, necesidad de afiliación de las personas, todas las personas necesitamos afiliación, todas las personas necesitamos, tenemos la necesidad de logro, todas las personas tenemos la necesidad de poder, unos más en unas, otros menos. Otros no tanto, como les digo, insisto en esto, pero todos tenemos una, las tres necesidades independientemente de nuestras edades, de nuestro contexto geográfico, de donde vivamos, etc. Ahora, claro, hay escalas y escalas, es lo, lo, lo que sí insisto. ¿ya? Eh, unos tienen más necesidad de poder, otros tienen más necesidad de afiliación, otros tienen más necesidad de logro. Entonces, eh, esas son las necesidades de Maclera. Maclera murió en el año... 1998, en su país de origen, que es de Estados Unidos. Entonces, un gran, gran autor, especialmente se lo estudia mucho en, en la psicología laboral, seguramente también en las otras especialidades, pero como en mi tercer nivel yo estudié eh, eh, psicología organizacional, entonces eh, puedo decir que ahí sí le revisamos a McLaren ya en la especialidad. Eh, y finalmente, otra autora que de pronto para muchos puede ser desconocida que es esta gran mujer, eh, digamos que es feminista, eh, pero me parece una mujer espectacular, a pesar de que yo soy crítico con muchas feministas, no, 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 me, no me gustan la, los planteamientos y los excesos del feminismo, especialmente los excesos, aunque bueno, sí hay feministas importantes que han hecho muchos aportes, pero los excesos del feminismo es lo que... Del especialmente del feminismo colectivista, porque el feminismo individual ya es otra cosa, pero el feminismo este de, de estos movimientos colectivistas demasiadamente radicales, esos son los que yo reniego. Pero yo sí rescato a, a ciertas feministas que son más individuales y, y especialmente que son autoras. Entre ellas, para mí me parece, y soy incluso un gran admirador, admirador de Esther Vilar, que incluso fue perseguida por otras feministas colectivistas. ¿Ya? ella fue perseguida por escribir un libro que se llamó El varón domado. Eh, y también escribió El varón polígamo. Pero el que yo he profundizado es este libro, incluso lo pueden googlear, si ¿sí? le pueden buscar en Google, en el internet, eh, y ahí pueden descargarse en PDF este, este libro que se llama El varón domado. Es espectacular, porque Esther Vilar, eh, bueno, nació en Buenos Aires, Argentina, en el año de 1935. Pero tiene origen y nacionalidad alemana. Ya, sus ancestros son alemanes. Estudió medicina, es una médica. Ya estudió psicología y también estudió sociología. Y ejerció la medicina antes de dedicarse a escribir. Ya primero se dedicó a la medicina y después se dedicó solamente a la escritura. Ha escrito algunos libros, como ya mencioné: El varón domado en el año 71, que es un libro que yo lo he leído y que es espectacular. El varón polígamo. También hay en el internet, pero no está muy claro. Ojalá algún rato pueda conseguirme ese libro que dicen que es la continuación del varón domado. Otro libro que se llama, de ensayos que se llama Viejos del 81, El encanto de la estupidez y Prohibido pensar. Bueno, esos no he leído. El único que he leído de ella es El varón domado y ojalá quiero conseguirme El varón, varón polígamo, que dicen que es la continuación del varón domado, que es espectacular, me dice. Su libro, El varón domado, generó mucha polémica cuando se publicó en la década de los 70, ya que la. aquí está mal. Ya, ya que la idea principal del libro es que la mujer no es oprimida por el hombre, como muchas mujeres feministas radicales lo han dicho y lo han pregonado desde años. A pesar de que Esther Vilar es feminista, dice que la idea principal del varón domado es que la mujer no es oprimida por el hombre, sino que en realidad es la mujer la que controla al hombre para que sea su esclavo económico. Eso es fundamental. Y lo que cualquier feminista va a saltar con esto de aquí, porque muchas feministas hablan del acoso sexual, pero nunca hablan del acoso económico. Claro, porque el acoso sexual principalmente se da de hombres a mujeres, pero el, el, el acoso económico se da de mujeres a hombres. Y ese es un término, y esa es un, una cosa que no les gusta a las feministas. En cambio ella, como feminista, a pesar de que era feminista, pero tenía, tenía otra concepción de las feministas tradicionales y por eso fue perseguida. Entonces esto es importantísimo y lo voy a repetir así clarito. Es la mujer la que controla al hombre para que sea su esclavo económico. Y esto es algo que de lo que el hombre muchas veces no es consciente. Y eso es verdad. Muchos hombres no son conscientes de esto. Y bueno, y mujeres también. Ya, de que muchas mujeres, no todas, porque no es una teoría generalista, sino de, de ciertas mujeres podemos decir así. Es que eh, eh, las mujeres nos controlan a través de, de ciertos mecanismos, de ciertos dom, 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 domas, como nos doman, ¿sí? nos condicionan a los hombres para que nosotros seamos sus esclavos económicos. Y esta es una teoría revolucionaria, revolucionaria. De pronto, muchos hombres y mujeres sí están conscientes de esto. ¿Sí? Pero este libro es espectacular. ¿Por qué? ¿por qué? Porque lo tradicional es que para las mujeres es que el hombre sea el proveedor, que el hombre sea el que trabaja, el que se saca el aire, el que, el, el que, el que da el, su esclavo económico prácticamente. Entonces las mujeres saben cómo seleccionar perfectamente a con qué hombre estar o no estar. Con miras a que sea a que él sea el proveedor económico de ella y de sus gustos y de sus situaciones, ¿ya? Por eso que en el fondo, en el fondo de, de, de muchas mujeres, y porque ella es médica, pues conoce y sabe de lo que habla incluso desde la perspectiva biológica y, y neurocientífica, ella sabe que las mujeres nos controlan a través de ser sus esclavos económicos, ¿ya? Entonces, claro, cuando, por ejemplo, en el caso de las parejas, cuando uno ha sido adolescente o incluso joven, eh, bueno, todavía uno es joven, pero digamos más adolescente, ¿qué le gusta a las mujeres? Que le inviten, que le den flores, que le den regalos, que, que, que paguen el restaurante, que le, que le inviten un helado y el hombre pague, siempre pague, siempre pague, siempre pague. Esa es una forma de dominio de las mujeres. Cuando una mujer dice, oye, no, deja, yo te invito, vamos. Habrán casos, ahora posiblemente sí hayan casos de mujeres, pero tradicionalmente y quizás la mayoría de mujeres, eh, habrá que hacer ya más investigaciones de estadísticas. Eh, la mayoría de mujeres esperan que el hombre sea el proveedor, que sea el, el que da la plata, el que da el dinero, el que se sacrifica y todo, y la mujer se dedica a veces a disfrutar de sus. Uh, de sus gustos, de comprar ropa, de comprar cosas. ¿sí? Le interesa estar más en la casa, cuidar a los hijos. Entonces, Esther Villar en su libro, y todo esto que estoy diciendo no es solamente mi versión, o no es mi versión, estoy hablando de Esther Villar y de su libro, El varón domando, donde que explica todo esto. Y cómo las mujeres utilizan su cuerpo para domar a los hombres. Esa es la principal arma de las mujeres para hacernos esclavos económicos, sus cuerpos y el sexo, inclusive. Ya vamos a leer una, a leer una, una frase. Incluso Esther Viral justifica a las prostitutas, ¿sí? justifica que haya prostitución porque solamente así los hombres no van a ser condicionados por determinadas parejas. ¿Ya? Entonces, este término es. es Puede resultar bastante chocante y polémico, pero eso lo dice Estes Village y es una teoría que por eso es justamente lo que fue perseguida por muchas feministas. Y si los hombres y las mujeres hoy leyeran este libro, cayeran como condorito de patas allí, para atrás. Pero esto es una realidad. Es una realidad. No, no en toda la sociedad porque hay sus, sus, siempre sus excepciones. Ya. Pero. Lo que nos vende el feminismo de hoy, en cambio, es de que nosotros los hombres les controlamos a las mujeres. Que somos los dominantes, que somos esto, que somos los violentos y que somos esto y que lo otro. Y que no pagamos las pensiones alimenticias en muchos de los casos, en el, en el caso de que hayan hombres que se hayan divorciado y que tengan hijos. Ya hay muchos hombres que padecen por esto. porque En el código, por ejemplo, de la niñez y adolescencia en el Ecuador, al proveedor se le determina al hombre. A pesar de que las, mujeres, que, que las feministas quieren que haya equidad entre hombres y mujeres, siguen pidiendo que el hombre sea el proveedor y que el único que pague las pensiones alimenticias. Y cuántos hombres de ahorita ya están en la cárcel o han estado en la cárcel por no pagar las pensiones alimenticias. Cuando hay otros movimientos en la actualidad que están exigiendo que la pensión alimenticia y, la, y el cuidado de los hijos sea de parte y parte, 50-50. Y por lo tanto, la pensión alimenticia también 50-50. Y, y el cuidado 50-50. Porque ya la mujer ya es diferente a la de los 80s, 90s, antes. Ahora la mujer ya trabaja, tiene su dinero, tiene su propio trabajo. No todas, pero muchas. Entonces, eh, la mujer ya se ha incorporado mucho al trabajo. Al menos en el Ecuador, ya desde la década de los 40, 50, incluso desde antes, ya se han ido incorporando mucho al trabajo, al trabajo, digamos, fuera del hogar, me refiero. Y a pesar de eso, las feministas siguen exigiendo que el hombre, si no paga pensiones, vaya a la cárcel. ¿Y cuántos hombres han caído en la cárcel? Porque se le ve al hombre como el malvado, como el terrible. Entonces, Esther Village, en ese sentido, sí es una conductista, porque ella dice que las mujeres son, en cambio, las que nos condicionan a los, a los hombres a través de su cuerpo. ¿Sí? De sus estrategias de conquista y de enganche. Y aquí les voy a leer un, una, una frase exactamente de, de, del libro de, de Esther Vilar. Vilar, en su libro, afirma que la mujer atrapa al hombre usando diversas estrategias de seducción. Es una experta en seducción. ¿Sí? Muchas veces hemos pensado que los hombres somos los que conquistamos, pero realmente las que verdaderamente seducen son las mujeres. El hombre fue entrenado y condicionado por la mujer de manera no muy distinta a como Pablo, que es un conductista, condicionó a sus perros ¿sí? para convertirlos en sus esclavos. Como compensación, si ¿sí? la compensación o el condicionamiento, el condicionante. ¿Sí? Como compensación por su labor, los hombres son pre premiados periódicamente con una vagina, con el sexo. Ese es el condicionante de los hombres. Claro, si no me traes plata, si no me traes eh, dinero para, para mí, para mis hijos, etc., entonces no te doy sexo. Y así le condiciona. En cambio, si es que traes y eres, tienes buena plata y todo esto, entonces, pues ahí sí yo te doy sexo y te, doy, te voy condicionando a través de, de darte la vagina o el cuerpo. Incluso hoy en día, por ejemplo, vemos, en, entramos a Instagram y uno ya sigue diferentes cuentas de, de hombres y de mujeres. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, ya ve bastante el tema de, 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 lo, de cómo nos condicionan a través del, del cuerpo. ¿no? Y esto se utiliza mucho en publicidad. Se utiliza, se utiliza a, Las mujeres se prestan para ser modelos y, y mostrar su cuerpo y, y, y su desnudez en algunos de los casos para condicionar a los hombres en, en, que compren determinados productos. ¿Sí? Entonces, en publicidad se utiliza mucho a modelos y a mujeres que utilizan su cuerpo, se mu muestran mucho su cuerpo. En Instagram hay mucha publicidad en la actualidad, hay muchas chicas que están haciendo publicidad, y no solo publicidad, sino otras, otras, otras cosas también, que muestran su cuerpo demasiado en, 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 el, en, en, el, en, en, en el Instagram y en otras redes sociales también. Ahora me parece que yo no tengo, pero me dicen que en TikTok también es algo así, es, es hasta peor que el Instagram. Entonces, esas son formas y estrategias que utilizan las mujeres para conquistar o domar a los hombres. Por eso es que el libro de Esther, es, de Esther Vilar es El varón domado. Entonces, les recomiendo mucho este libro, es una conductista impresionante, perseguida, inclusive muchas feministas en la actualidad. Si estoy diciendo esto, ya me van a cuestionando. O feministas también, porque también hay feministas, los aliados, digamos, de, 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 la, de las feministas radicales. Entonces, estos feministas, eh, feministas también son jodidos, también, pues, que supuestamente se hacen aliados de, la, de, de las feministas radicales, porque son marxistas pues, en la mayor, mayor parte de casos. Tengo un video que es, es La Psicología del Marxismo, La Psicología del Machismo, donde también hablo de estas cosas. Entonces, Esther Vilar es una conductista que habla mucho de cómo las mujeres nos han condicionado históricamente, madres, hermanas a veces, eh, tías, abuelas y por supuesto parejas o novias o, o esposas, cómo nos han condicionado a los hombres para que seamos los proveedores, los que vayamos a, a trabajar, nos sacrifiquemos, estemos todo el día ahí mientras ellas están... Eh, según dice Esther Villar, tranquilas en la casa con sus uñas, con sus modelos, con, con, digamos con sus maquillajes, compran sus ropas y todo eso. De eso. Entonces, Esther Villar hace una descripción exacta de cómo las mujeres nos dominan y nos doman a los varones o a los hombres. Por eso es su libro, El varón domado, que es un libro para mí espectacular. Porque de eso no hablan las feministas. Las feministas clásicas, ojo, Esther Vilar es feminista y fue perseguida por otras feministas. Algo pasó, espérense un momentito, por favor. Algo pasó con el. Algo pasó con mi, con mi internet y con mi Zoom. Me parece que se cortó un poco. Veamos, me disculpan un momento, ahí creo que estamos de nuevo, parece que estamos de nuevo, ojalá no se haya costado totalmente. Bueno, entonces les decía que otra de las grandes conductistas es Esther Vilar y les recomiendo personalmente su libro El varón domado. Algún rato quiero conseguirme el varón polígamo que hay en internet pero que no se le ve bien, había que imprimir imprimirlo. Esto también se puede imprimir, se pueden descargar y se pueden imprimir. Eso, y otros conductistas varios que, que son que les conozco y les he estudiado así por encima, no a fondo, pero a la, a la conductista que más le he estudiado es a Esther Vilar, para serle sincero, y especialmente su libro El Barón Domado. Edward Thorndike, discúlpeme que no sé mucho inglés, así que no sé cómo pronunciar. Skinner, bueno, que ya lo mencionamos. Eh, Twitter, Watson, ¿sí? Watson también es importantísimo. Eh, aquí también falta Pavlov ¿sí? aquí falta Pavlov que es muy importante el experimento con los animales y con los perros y los condicionantes, falta también Pavlov en esta lista eh, Albert Bandura eh, Robert Cantor George H. Mead que este le estudié cuando era profesor de psicología social también me parece impresionante algún rato quizás pueda profundizar en él pero algunas cosas ya no me acuerdo mucho, pero este creo que es un autor muy importante para el conductismo o para el neoconductismo. Stats, Wolpe y Ardila. ¿Ya? Eh, este de aquí y Pavlov y Watson son, son importantes. Aquí es importante ponerle a Pavlov en vez de Skinner, porque Skinner ya lo, ya lo mencioné. Entonces, esos son los conductistas eh, y ese es el conductismo, es mucho más profundo habría que ya profundizar en todos los, los, o en cada uno de los autores, porque hay que entender que el conductismo tiene diversas corrientes, asimismo como dentro del psicoanálisis hay diferentes corrientes, dentro del cognitivismo hay diferentes corrientes y autores, asimismo dentro del conductismo hay diversas versiones también, a pesar de que hay ciertas cosas que les, que les unen, ¿ya? Eh, eso ha sido, amigos y amigas. Eh, lo que es esta corriente psicológica denominada el, el conductismo. Entonces, muy, muy importante para la psicología, así como también las otras eh, corrientes psicológicas. Pedirles que para cualquier asesoría y, y consulta estoy a las órdenes en mis redes sociales. Si es que quieren también financiar este, este tipo de videos que estamos desarrollando y produciendo, de conferencias y de entrevistas, pues estoy a las órdenes para que coloquen acá los nuevos videos, publicidad, anuncien sus sus productos o servicios, inclusive invitarles a las personas que quieran ser entrevistadas, puedo entrevistarles especialmente en el campo de la psicología, de las humanidades, de la cultura, del arte y de la sociedad, ya, incluso del deporte que está relacionado con la cultura. Entonces, estoy a las órdenes para entrevistas, para que ustedes también coloquen publicidad aquí, pues son mis servicios que estoy ofreciendo, a pesar de que estamos en una crisis económica tremenda, pues algo tenemos que, que hacer para, para sobrevivir. Entonces, eh, incluso puedo dar consultoría, yo me encuentro acá en, en, en Gualaseo, cerca de Cuenca, en el Azuay, pero también puedo hacerlo para otros cantones, para otras ciudades, incluso fuera del país, estoy a las órdenes, ya sea vía digital o presencial. Visiten mi canal de YouTube, donde estoy cargando todos los videos y las videoconferencias y las entrevistas. Entonces, ahí ustedes pueden encontrar mucha información y muchos temas que ya he abordado directa o indirectamente aquí. Con esto me estoy despidiendo. Eh, cuídense mucho, pasen bien. Chao, eh, chao.